desposados arrancaron con conflictos, con diferencias y finalmente después de desposados, después de esa terapia, al parecer terminaron obviamente siendo amigos, encariñándose y encontrando cosas en común. Ahora Lady es una de las gladiadoras de la Furia Roja que más está alentando a su compañero y Gaby también, que anda secando las piernas, el cuerpo. Para mí que le tiene que subir el shortcito. Y vamos a ver cómo le va a Julio después de esta secada por parte de Gaby. ¿Qué pasa ahí entre Vane y Lucas? Bueno, cae nuevamente a la pileta Gaby secando el caño. Cuatro campanadas de Julio y tenemos el cronómetro en 1 minuto 22 segundos. Yo creo que lo que tiene que pasar es que se limpie, que se seque las piernas Julio y que remangue el shortcito, porque ese short está húmedo, le está humedeciendo las piernas y no va a poder sostenerse del caño si es que tiene la tela mojada, la piel mojada y el caño húmedo. Así que no creo que me estén escuchando porque están sumamente concentrados ellos en esa situación, pero creo que lo ideal sería remangar los pantaloncitos. Cuatro campanadas tiene Julio y menos de un minuto de tiempo queda para él. Y la que está asistiendo a su compañero en todo momento es Gaby, la capitana que le pasa la toalla, está dando unas palabras también de aliento, le pide que se seque bien todo el cuerpo porque finalmente todo el cuerpo es necesario para colgarse dentro de ese péndulo, o en el péndulo mejor dicho, pero finalmente Julio al intentar cae nuevamente al borde de la pileta y lo va a intentar hasta el final. Si bien estamos entrando ya a la recta final, quedan solamente 23 segundos, pero Julio no quiere tirar la toalla y está dispuesto a pelear hasta lo último. Atención Julio, atención equipo rojo, porque esto termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Cuatro campanadas para Julio y en breve ya va a estar arrancando Lucas, pero obviamente lo que vamos a hacer antes es verificar que todos los peldaños estén bien secos para que Lucas haga su pasada. Totalmente. Ahora nos vamos a encargar, digo bien, de secar cada uno de los péndulos para que todos estén en igualdad de derecho, que no haya reclamos. Así que bueno, esto también le va a habilitar arrancar al equipo de Lucas desde cero. Muñe, ¿está por ahí? ¿Qué está pasando? Cuatro campanadas serán suficientes. Julio, ¿qué pasó al final? Ok. Al momento de caer ya no hay posibilidad de volver, porque Facu me decía, ¿hay otra técnica o ya no hay posibilidad? No hay, en la que caes fuiste. ¿Crees que Lucas puede superarte? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuál es la técnica, Facu, que me decía recién en el vivo de Instagram? Y la técnica es poner el tubo debajo de la axila para poder apretar más fuerte y poder pasar. Ahí está entonces, cuando uno se moja, entonces es muy fácil, dice Facu. Vamos a ver qué pasa con Lucas. Bueno, y algo que recién comentaba también el señor juez, era que el segundo gladiador, en este caso el que gane la segunda competencia, podía elegir quién iba primero en esta tercera y última competencia, y Lucas eligió que vaya Julio primero. Ahí está, así que creo que ya está todo chequeado, todo bien seco. Esto tiene que arrancar, tenemos que rendir honor también a nuestro tiempo y a nuestra audiencia. La última pasada competencia arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calles! Y acá se define el día porque Julio tiene 100 puntos, Lucas tiene 200 puntos y esta competencia vale 300 puntos. Nosotros ya tenemos preparadas la camiseta amarilla, la camiseta roja, así que de acuerdo a cómo se desempeñe Lucas, vamos a estar definiendo este día. ¿Cuántas campanadas necesita Lucas para avanzar, para superar a Julio? Necesita 5. Una vez que de esa quinta campanada, ahí va a poder recuperar su color. Si no, va a ser Julio el que recupere su color. 4 minutos, 23 segundos y esto arranca recién para Lucas, que ya se encuentra secándose los pies, secando también. Está asegurando todo finalmente para mantenerse y sostenerse en los péndulos. Algo importante que me llamó la atención lo que dijo Julio. Julio prácticamente dejó en claro que en esta competencia, cuando uno cae el agua, cuando cae el agua mejor dicho, se hace muy difícil avanzar. Atención,
porque ahí está Lucas, obviamente, secándose de nuevo, asegurando todo en el primer péndulo. Me sorprendió que suba tanto. Y por lo visto, al parecer, a él le va mejor esta técnica. Vamos a ver si le funciona. Ahora Lucas se encuentra arrancando su segunda pasada y obviamente ya está en búsqueda de la segunda campanada. Para que Lucas pueda ganar, tiene que lograr 5 campanadas y superar a Julio. Lucas acaba de caer al agua y esto le puede poner en una situación de riesgo. Esto puede complicar y ahora el equipo amarillo, tanto Nicole como Mauro y como Rodri se acercan, pero el señor juez les indica que ellos tienen que mantenerse en el búnker. No pueden acercarse al competidor. O por lo menos solamente un gladiador puede estar acompañando. Julio se puso demasiado nervioso, está dando vueltas, yéndose de un lado a otro. Aplaude, no sé si lo vi aplaudir o vi mal. ¿Qué está pasando, Muñe? Bueno, todavía quedan muchos minutos. Yo no entiendo por qué Julio esa euforia, esa alegría. Mira. Ay. Mira, dice, mira, una imagen a veces habla más que mil palabras, ¿no? Realmente, al parecer, se le está poniendo complicada la cosa a Lucas. Lucas está intentando avanzar en ese primer péndulo. Se vuelve a secar el cuerpo, vuelve a acercar el péndulo, pero finalmente no está pudiendo avanzar. Rodri, también su compañero, se acerca para tratar de ayudarle, y no solamente ayudarle en la parte del secado, sino también en la parte emocional. Vemos que le está diciendo algo, le acercó también unos calzados. Él es el motivador. El equipo es... en el cual está él siempre se desempeña como el motivador del equipo. Está coacheando también el equipo amarillo. Siempre, también, aparte, siempre desde el inicio lo vimos a él como que arengando siempre a sus respectivos equipos. Leo. Las palabras de Nicole y Caro dando un mensaje de apoyo final. Lucas, usa la técnica que dijo Facu, debajo de la axila. Ahí está, entonces vuelve a caer al agua y Caro y que no lo puede creer. Caro, ¿qué le decís al capitán? Que use más la fuerza de brazos, que use todos los brazos. Bueno, ahí está la técnica también de Carol, de Nicole, que en este caso le trato de ayudar también a su capitán. Un minuto, 45 segundos. Un minuto. ¿En serio? Lucas no está aprovechando. Bueno, atención porque... porque Facu regaló un tip, siendo él del equipo rojo. Totalmente, ¿eh? Regaló un tip. No está aprovechando. Ahí está. 30 segundos. Prácticamente ya indignado, bastante nervioso también Lucas en este caso por no poder avanzar. Y bueno, quien está celebrando de a poquito es Julio. Pero no hay que cantar victoria, todavía quedan minutos. Y bueno, vamos a ver si Lucas finalmente puede avanzar. Hasta el momento, Lucas tiene una campanada y de verdad hay un tema. Me parece que está bloqueado también casi en ese primer péndulo. Claro, lo que pasa es que también... estamos compitiendo, nosotros nada más conjeturamos, Dani, nos imaginamos, pero me imagino que la presión que se debe sentir en ese momento y más también escuchando que tu contrincante ya está dando por ganado, debe de restarte muchísima motivación al momento de competir. Vuelve a su técnica de hace un rato, pero vuelve también a caer Lucas, el capitán del equipo amarillo. ¿Cuánto queda de tiempo? 40 segundos. Y no solamente estamos viendo que Lucas se resbala, sino que de a poquito también está como muy cansado y eso lo está demostrando. Julio ya está festejando de manera anticipada con la furia roja, prácticamente como asumiendo ya el resultado. Y bueno, vamos a ver, no se canta victoria hasta que esto termina. 21 segundos y todo se define. Y también vamos a revelar quién es el ganador del día de hoy. Isaac lo que no festeja, él está nomás ahí de brazos cruzados. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Tarde es Julio. Julio, vení hasta nosotros porque te vamos a hacer recuperar esa camiseta. La recuperaste bastante bien, Julio, así que felicidades. Quiero agradecer a todo mi equipo, a toda la gente que confió en mí, a mi familia, a mi hermano Ale y a toda la fanática del equipo rojo que siempre estuvo apoyando al primer momento. Y ahí está Julio, la bestia que recupera la casaca roja. Yo no quiero...